categoría pre-experto. La domina Javier el Clon. ¡Mi cuñado! Javier el Clon en la primera, dotado. Luis David el Cholo. Carlito. Cholo con problemas pichado de atrás. Acabando los motores, va dotado pichado también. Yo no sé, di que para allá atrás estaban saliendo una piedra, dijo Pop. Para acá por la señal, entonces la señal no quiso nada. El chicle animando a Carlito. Sigue los lugares igual, el 218 el Clon.
Team Conejito, Mecánica Magic Racing. Luis David. El Torpedo, Team Castillo, Mecánica Gerson Lima. Carlito 93, que tuvo una caída, Mecánica Chicle, que lo va a empujar. Le van a llegar los otros corredores. Le acaban de tumbar dos lugares a Carlito, que aún no puede prender su motor. Continúa el 2.18 con una distancia segura en la primera posición. Automáticamente con la salida de Carlito pasa el piloto 723 a la tercera. Y si no me equivoco, creo que Dauri es que va en cuarto. Así culminó la categoría. Victoria para Javier El Clon y el Team Conejito con la Mecánica Magic Racing. Segundo el Torpedo del Team Castillo, 220 Luis David. Y tercero, el 723. ¿Pero ellos lo hablaron? No, no, sí. Se cuenta. ¿Pero ellos lo hablaron? No, tampoco. Supuestamente no lo quieran. Y él decidió, era porque no hablaron nada. Hablamos eso, lo pongan a todos. Categoría Presperto que llegó a ustedes. Gracias a Junior Vázquez, el patrón del Team Resol 93, a Carlos Gómez, que es mi familia, lleva mi apellido, del Tía en Alta Gama, a Embarque Villa, tu agencia de envío por excelencia, al gringo Yamaha del Team Yamaha y el gordo del Team Lo Peligroso desde los países extranjeros.